Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy Luis de los Mexipanas y hoy, por primera vez en la historia, voy a hacer algo llamado Storytime. En verdad, espero que les guste y no sé si hacerlo muy común en mi canal porque no soy de hablar mucho, pero honestamente siento yo que ya es algo que me hacía falta y quisiera contar. Antes que nada, para aclarar, este tipo de storytelling con gameplays de Sonic ya lo hacía una de mis personas favoritas, que en serio me encanta su contenido, y es el señor Sergi and Sega Sonic. Por favor, vayan y síganlo, que ya está a punto de llegar al millón de suscriptores. La verdad, soy muy fan de su trabajo y me encanta Sonic. Bueno, creo que eso es más que obvio. Así que nada, vamos a empezar. Mi problema con el amor. Bueno, como ustedes saben, el amor es muy complicado en estos tiempos, no solamente para mí, sino para cualquier otra persona. De hecho, el amor era mucho mejor antes, muchos dicen eso, y yo la verdad siento que hay partes buenas y partes malas. El amor es un concepto demasiado raro, e incluso inexplicable, y no se puede ni siquiera, ¿cómo decirlo?, contrarrestar. Pero bueno, vamos a hablar en sí en mis problemas con el amor. De hecho, no es tan común conmigo, pero para los que no sepan, yo antes de YouTube y todo esto, era muy tímido. La verdad, yo tenía mucha pena de hablar a la gente, no tenía muchos amigos y bastante poco social era yo. En esa época no tenía como ese referente social o familiar de cómo ser social con las personas o cómo hablar con las personas. Entonces, me costaba hacer amigos y sobre todo hablar con las chicas. Pero conforme pasaba el tiempo, yo solo aprendí algunas técnicas de socialización. Aunque he de decirlo, me salían pésimas como todo en la vida, pero aprendí con los altos y los bajos. Después de un tiempo, esto entré en la secundaria, y aquí fue donde empezó mi gran problema con el amor. ¡Ay, por Dios! Ustedes saben de esas personas que son... ¿cómo decirlo? ¡Simpáticas! Pues su servilleta era un simpático, no lo voy a negar, yo fui simp en alguna ocasión. Actualmente ya no soy simp y eso me da gusto, pero yo era muy simp y de hecho me acuerdo con qué chica lo fui. No diré nombres en este video para que tampoco lo sepan, pero vamos a decir que se llamaba Marta. Yo conocí a Marta en segundo de secundaria cuando me cambié de escuela. Y la verdad es que yo fui muy simpático con ella, a tal punto de que si necesitaba algo se lo daba, le regalaba cosas sin decirle a nadie, yo era la que le escuchaba, era como su confidente, total, muchas cosas. Pero ¿cuál era el gran problema? Que Marta ya tenía novio. ¡Y ese novio era mi amigo! ¿Dónde está tu honor, basura? O sea, ya vamos mal de mal en peor, porque literalmente le estás fallando a tu amigo. En ese tiempo yo no lo sabía y aprendí. Al poco tiempo después, Marta terminó con su novio y dije, como todo buen simpático, pues yo la apoyé, todo lo demás, creo que le puedo gustar. Ah, grave error. Al poco tiempo se enamoró de otro chico y yo ayudé a que estuviera con ese chico. Sí, era un completo imbécil. La verdad, no sabía qué hacer en ese entonces, porque me dolía que lo que yo le decía, que a mí me gustaba, se lo decía referente que ese chico se lo decía. Sí, así de imbécil estaba. Pero bueno, pasó el tiempo y me le declaré a Marta, y de hecho hice algo tan bonito, o sea, iba con un cartel, con pistas, le di regalos, para que me dijera que no. Sí, fue una de las peores lecciones en mi vida de que a veces el amor no es correspondido. Pero no me rendí, fíjate que no me rendí en ese tiempo, seguí adelante, obviamente sí me dolió muchísimo y ya no quería ni siquiera tener una relación, dije no, eso ya no es para mí, como todo mundo cuando lo rechazan. Pero bueno, pasó el tiempo, entré a la preparatoria y conocí a otra chica, vamos a llamar que esta chica se llame Karen. Conocí a Karen y ¡ay! No aprendí a la lección. Volví a ser un simpático con esa chica, pero esa chica ya me había dicho de todo, de que sinceramente no le gustaba, que solamente me veía como amigo, que si de verdad podría buscar a otras personas, que no solamente es la única chica en el mundo. Muchos detalles que yo no llegué a comprender y claro que honestamente me arrepiento. Me arrepiento por el simple hecho de que no pude comprender lo más simple del mundo. Y
serio sobre con esto. No sabría cómo decirles, pero en ese momento sí me cayó el peso gordo. Pero tampoco me rendí. No fue algo que tú dijeras, ok, pues igual fui simpático, me lo dijeron recalcar. Yo volví a hacer lo mismo de gastar regalos, pero igual no le gustaba. Entonces, después unos amigos se enojaron conmigo y me dijeron, güey, déjala ir. Y aprendí. Aprendí que cuando no es, debes agarrar tus armas e irte de la batalla. Pasó el tiempo y aprendí más sobre las relaciones y cómo ser uno mismo. De hecho, llegué a conocer muchas chicas ya que empezaba a ser yo mismo. Que podremos hablar de otro story time en eso de mi problema con mis personalidades o el ser yo mismo, pero creo que lo dejaré para otro video. En fin, cuando más o menos empezaba a aprender de las relaciones, aprendí que no necesitaba tener novia para ser feliz. Y créanme que quedé mucho tiempo soltero, casi como un año y medio. Pero, aquí va lo más cabrón. En junio del 2021 conocí a una chica, la cual me enamoró por completo. Y honestamente, me había robado el corazón, no lo voy a negar. Y con esa chica duré más de 6 meses, bueno, 6 meses por ahí. Pero no todo es lo que pintan de color de rosa. Me había apresurado con esa chica y me había gustado luego, pero no fue una relación tan buena. Los primeros meses fueron los más bonitos, la verdad, no lo voy a negar. Fueron de los mejores meses que he tenido una relación, pero conforme pasaba el tiempo, simplemente, pues sí, no fue la culpa ni de uno ni de otro. Y como toda buena relación, tiene que terminar. Se acabó y honestamente esa sí me pegó más duro que con Marta. Pero la verdad, aprendí mucho. Mis amigos, los Manulos, los que ustedes conocen que han estado en mi canal, ellos fueron los que me enseñaron a no rendirme en estas cosas. Ellos fueron los que me dijeron, pues no te rindas y sigue adelante, y es normal. Pero yo había cambiado mi personalidad otra vez a mal, cosa que no me gusta. Miren, yo soy de esas personas que son muy melosas, apegadas, románticas, cariñosas. Soy el hombre más meloso que pueden ver. Pero tiene sus consecuencias ser tan meloso. Y en ese tiempo, no lo voy a negar, yo tenía dependencia emocional hacia las personas. Actualmente ya no puedo sobrevivir solo, honestamente, y puedo saber en cierta forma con quién estar y quiénes sí darles ese cariño y tiempo, que en ese tiempo yo no veía, yo no era consciente. Pero aprendí que a veces no todo es bueno en una relación. Y aprendí a no cambiar el cómo soy yo. Porque en la última relación que estuve, fui demasiado frío, dejaba el tiempo pasar hasta... ¡Uf! Si se imaginan cómo fue, o sea, dejaba pasar el tiempo un chingo, pero chingo. Y ni siquiera me sentía cómodo porque no era yo. No fui 100% yo, fui alguien me. Y la verdad es que no estaba listo para una relación. Y aprendí. Actualmente, cuando conozco ya a una chica, cuando sepo qué son, pues honestamente ni siquiera quiero intentarlo, porque aprendí que todavía no estoy listo para una relación y es normal. Pero en verdad me costó mucho aprender cuándo estar listo y cuándo no. Saben, hay como esos momentos en los que dices, hey, la verdad me siento listo para una relación. Actualmente siento que estoy mejor solo. Pero honestamente no lo voy a negar. Hay veces que veo gentes en relaciones, amigos propios, que son felices. Y no soy alguien como para no negarlo. Me encantaría estar con una relación también. Y volver a sentir esos cariños que yo sentía antes cuando estaba con la chica que les conté. Pero siendo honestos, no va a aparecer porque yo lo pida. Y en ese tiempo aprendí algo, y es que estaba muy necesitado. Cuando terminé con esa persona, tuve esa etapa de necesidad, de quiero volver a una relación, y la verdad es que no me gustaba.
porque casi pierdo amigos por eso. Amigos importantes para mí, que la verdad me abrieron los ojos y me hicieron entender que no todo es a fuerzas tener que tener una relación. Siempre llegado a la mano y llega poco a poco unas relaciones. Y aprendí que, honestamente, a veces uno está mejor solo y a veces no. Pero lo que sí puedo decir con mucho orgullo es que me da gusto que actualmente puedo ser yo mismo cuando conozco a una chica. Que sepa que soy un meloso cariñoso, que sepa que soy bromista, que sepa que puedo hacer cualquier cosa por una persona y que sepa que a veces tengo mis defectos o virtudes, pero ya no me apresuro. Sí, hay gente que he conocido y no lo niego, me ha interesado, pero doy un paso para atrás porque todavía no conozco bien a esa persona. En fin, moraleja de la historia. El amor puede ser bonito en cierto punto, pero debes aprender ciertas cosas. Conocer a la persona, ver sus defectos y virtudes antes de entrar a una relación, tener un buen tiempo conociéndose, y si sabes que es mutuo, adelante, inténtalo, y nunca te rindas. Pero sobre todo sé tú mismo. No cambies por nadie ni cambies tu personalidad. Siempre sé tú mismo y es algo que aprendí y es de lo más bonito. Entonces, sean ustedes mismos. Y nada, yo creo que para hacer el primer story time me gustó bastante y, siendo sinceros, es como desahogarte a ti mismo. Y nada, si ustedes queréis, seguiré haciendo más story times como estos. Y ¿qué más decir? Que ojalá y les gusten. Yo soy Luis de los Mexipanas y nos vemos en el próximo video. Adiós, adiós, adiós. Adiós.